Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de de abundancia y de los años de escasez.
sentir. Y en el tiempo de escasez, a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Sería despreciado y desechado.
de la cárcel y reveló el sepulcro exterior de los años de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa gentil y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. See.
siete edades de la iglesia. Una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos: paz, Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre de gloria. Pero hemos cantado la visión que Dios te dio al séptimo ángel, y sabemos que la novia del Cordero pasó. Misericordia y por tu verdad, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de esta nueva tarde, de este nuevo día, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial y dar gracias por un día más de vida que nos permite estar en la cena. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más, Señor, por permitirnos acercarnos ante tu palabra, Señor. Nos dirigimos ante ti, Señor, con mucha humildad, con reverencia, porque sabemos que es tu palabra, Señor, perfecta. Palabra que ha sido ya revelada bajo los siete sellos, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo, Señor, un mensaje del día. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo, los profetas. El mensaje precisamente fue la revelación de los siete sellos, oh Padre, cómo le ha desnudado a Satanás, oh Padre, y cómo hemos podido ver quién mismo es Dios, nuestro Señor. Cuando el profeta vino en la escena, oh Padre amado, él fue directamente a su revelación y cómo tú lo revelaste, Señor, y por eso es que sabemos que allá en la eternidad, cuando tú eras el mismo ser, el omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde allí tú empezaste este programa, Padre, te desplegaste hacia abajo, informaste el mundo invisible, luego formaste este mundo visible, Señor, cuerpos mortales, Señor, que estaremos pasando por aquí, por esta tierra, peregrinando, Padre. Una imagen perfecta, la tuya, oh Señor, Dios Todopoderoso. Los cinco sentidos para esta tierra, oh Padre, los cinco sentidos de este mundo invisible, Señor, que son el espíritu, Padre. Y el alma, oh Padre amado, que es el germen tuyo, Señor. Entonces, en esta tarde, al cumplir tu mandamiento, Señor, nos acercamos humildemente, Señor, para cumplir tu profecía, tu programa, Señor, y ver nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú fuiste dejando, Señor, en Apocalipsis 22, 10, que no cerremos las palabras y no sellemos las palabras de esta profecía, porque el tiempo ya está cerca, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos has dado este alimento espiritual, comida del día, Señor, alimento de águilas para este último tiempo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos unjas en esta tarde al continuar con este glorioso compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar rápidamente la lectura de este glorioso mensaje titulado La Super Señal. Servicio realizado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 50. En el párrafo 51 dice, noten en Génesis 22, 16 y 17. Arriba en el monte donde Dios le mostró a Abraham que fuese, y allí él vio a un carnero trabado por los cuernos en el desierto. Noten rápidamente ahora, después que él tomó a Isaac y lo ató, el cual era su hijo natural, lo puso sobre él el altar para quitarle la vida. Y entonces él se dispuso a quitarle la vida en obediencia de amor a Dios. Y en eso algo sucedió. Él escuchó una voz que le dijo, Abraham, detén tu mano, pues ya sé que me amas. Y entonces él escuchó un carnero balar, trabado por sus cuernos en el desierto, detrás de él. Y él llamó el nombre de ese lugar, Jehová proveerá. Párrafo 52. Noten, Dios dijo, y tu simiente, o sea, la simiente de Abraham, poseería las puertas de sus enemigos. Él conquistaría las puertas, poseería las puertas. Él lo prometió. Miren, su simiente natural hizo exactamente eso. Toda la simiente natural de Abraham fueron los profetas que vinieron después de él. Allí estaba Moisés, simiente de Abraham. Y cuando lo hizo, él llegó ante la puerta estando en el cumplimiento del deber.
Él llegó ante la puerta del Mar Rojo después de enseñarles a los hijos de Israel acerca de la promesa que Dios había prometido. Él era el profeta de Dios. Él se había manifestado delante del pueblo como el profeta de Dios. Dios creó por medio de él. Dios hizo toda clase de señales y maravillas por medio de él y él se mantuvo exactamente con la palabra de Dios. Porque él buscó a Dios primero y él conocía su posición. Él sabía que había nacido para esa edad, para manifestar la palabra de Dios en ese tiempo. Y entonces, mientras estaba en el cumplimiento del deber, se encontró con algo ante lo cual no sabía qué hacer. Y ese fue el Mar Rojo. Bueno, ¿qué sucedió? A la simiente de Abraham le había prometido que poseería las puertas del enemigo. Así que cuando el Mar Rojo se convirtió en una puerta que él no podía pasar, Dios se movió en la escena y tomó la puerta y se fue con ella. Y Moisés cruzó el mar en seco. Su simiente poseyó la puerta. Los jóvenes hebreos poseyeron las puertas del horno ardiente que ni siquiera pudo quemarlos. Daniel poseyó las puertas de los enemigos allí en las bocas de los leones que no pudieron abrirse para comérselo. Sansón, atrapado una vez en él, un grupo de gente lo había cercado en la ciudad y en eso él arrancó esas puertas enormes de las rocas, las puso sobre sus hombros y subió a la cima de la colina. ¿Por qué lo hizo? Porque él todavía estaba en el pacto. Sus guedejas aún colgaban de él. La promesa aún estaba vigente. Y él poseerá las puertas de su enemigo. Amén. Seguro, ciertamente. Todos estos murieron. Excelentes guerreros de la fe. Todos ellos murieron. Párrafo 54. Luego apareció en la escena la super simiente de Abraham. La simiente real, la super simiente real, Jesucristo, que fue el hijo de Abraham por fe, al cual él vio por fe, por medio de una promesa de Dios, que él bendeciría a todos, sería el padre de muchas naciones. Su super simiente apareció en la escena. ¿Qué hicieron estos otros? Poseyeron las puertas de leones, las puertas de fuego, las puertas del mar, las puertas de la ciudad. Y a donde quiera que ellos iban, fueron capaces de poseer las puertas porque les había sido prometido. Pero cuando se trató de la muerte, todos ellos tuvieron que morir. 55. Ahora, aquí viene la simiente real. No solo poseyó él las puertas del enemigo, sino que también poseyó las puertas de la muerte, el infierno y la sepultura, y se levantó al tercer día y abrió el camino. Rasgó el velo de arriba abajo y abrió un camino para que todo hombre y mujer que deseara venir a él pudiera venir. Él poseyó las puertas. No solo hizo él eso, pero todos los que habían muerto en la fe. Él llevó cautiva la cautividad, ascendió a las alturas y dio dones a los hombres. Esa es la super simiente de Abraham. Esa es la simiente real de Jesucristo, la super señal. Recuerden, fue una señal eterna, una señal sobrenatural eterna. Jesús lo fue. Él se levantó de los muertos. Ellos no pudieron retenerlo. La muerte, el infierno, ni el sepulcro pudieron retenerlo a él. Hebreos 13:8, como dije, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para mostrar esta super señal en esta edad. 56. Observen. Tomemos la jornada de Abraham solo por un momento, un tipo de su simiente. Abraham, el profeta, fíjense bien. Dios le había hablado a él en muchas maneras desde que había salido de los caldeos de la ciudad de Ur. Él había viajado. Y Dios le había mostrado muchas grandes señales, le apareció y le mostró todo tipo de cosas que sucederían. Él le había dicho todas estas cosas, pero antes que recibiera a su hijo prometido, él estaba parado cerca de las puertas de los gentiles, un poco más arriba de Sodoma.
Y antes de recibir su super hijo o su hijo que había de nacer como un super hijo, desde luego antes que él lo recibiera, miren, no el real, sino antes de recibirlo, él recibió la super señal. ¿Qué pasó? Dios bajó a él en la forma de un hombre. Fíjense en ese hombre que habló con él, que se paró frente a la tienda donde él estaba y obró una super señal. Y cuando su super hijo vino a la escena, su super hijo obró la misma señal para mostrar que él era la super simiente de Abraham. ¡Gloria! Y él prometió la misma cosa en los últimos días. ¿Entienden lo que quiero decir? Abraham, antes, un poco antes que llegara el hijo prometido. Igual como estamos nosotros esperando ahora, la simiente de Abraham, simiente real. Aquella fue la simiente natural. Esta es la simiente real. Cuando la simiente natural obtuvo su señal, ellos lo rechazaron. Y aún será nada menos que la iglesia real, sí, perdón, simiente real. Pero aún así, la simiente de iglesia la rechazará nuevamente. Ellos siempre lo han hecho. Pero fíjense, ¿qué clase de señal fue esa? Miremos para ver cuál fue la super señal. Hubo un hombre que apareció, o sea, tres de ellos. Y se fijaron ustedes que cuando Abraham vio a tres hombres que venían, él salió y dijo, mi señor, ¿pasarás de mí? Entra y siéntate. Deja que busque un poco de agua y te lave los pies. Y come un bocado de pan, luego ocúpate de tus asuntos. Él vio que venían tres y llamó a los tres, uno, Señor, Lot, la iglesia nominal, allá en Sodoma. Él vio dos que venían y dijo, mis señores, Abraham sabía que estos tres son uno. En realidad había uno solo de ellos. Observen. Dos de ellos fueron a Sodoma y el otro se quedó con él. Él dijo, mi señor, fíjense en el que se quedó con él, Abraham, siendo un tipo de los llamados a salir. No estaba en Sodoma, él era el elegido para esa hora. Amén, gloria a Dios. Ahora, recuerden, los gentiles estaban a punto de ser quemados, igual que hoy. El mundo gentil será destruido por fuego, sabemos eso. Párrafo 58. Ahora observen la super señal. Dios descendió en la forma de un hombre y obró una señal con su espalda volteada hacia la tienda y preguntó dónde estaba Sara. Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, yo te visitaré según el tiempo de la vida. Miren bien eso, yo. Ven, yo te visitaré. Y observen, él no lo llamó Abraham. Unos días antes de eso, él era Abraham. Pero Dios le cambió el nombre en el espíritu hablando con él. Pero aquí está Dios en carne. Acababa de comer un becerro que Abraham mató. Bebió la leche de la vaca y comió pan. Imagínense, un hombre con ropa polvorienta, pies sucios, amén, y era Dios. Usted dice, ese no era Dios. Abraham dijo que lo era. Él dijo que era Elohim, aquel que creó los cielos y la tierra, el todo suficiente, Dios en una forma humana, amén. Y él obró una señal delante de Abraham para hacerle saber que el mundo gentil había llegado a su fin. Y él era, pues, esa super simiente. Él dijo, ¿dónde está Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, te visitaré según el tiempo de la vida. Y Sara hizo algo. Ella se rió entre sí. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, estas cosas no pueden ser. Él percibió los pensamientos que estaban en la mente de Sara, en la tienda tras de él. Y él supo que ese era Dios. Párrafo 59. Ahora miren, Jesús, cuando él vino a la tierra, él fue esa super simiente. Y cuando él vino, él le declaró al pueblo esa misma cosa. ¿Es correcto eso?
Ahora, él sabía que ese tiempo del fin iba a venir y dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, porque Dios dijo que yo voy a darles a ustedes una señal duradera, eterna. Amén. Allí está la super señal. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 60 por último. Miren la trayectoria de la iglesia. Ha venido a través de Lutero, Wesley, los pentecostales, denominaciones. Hemos tenido revelaciones y de todo tipo de cosas. Tuvimos el hablar en lenguas. Hemos tenido dones de sanidad. Tenemos de todo manifestado. Pero miren, justo en el tiempo del fin, antes que la quema y la destrucción, la super señal aparece misteriosamente, justo en la escena nuevamente delante de nosotros. Amén. Dios mismo. No un hombre, sino Dios manifestado. Una super señal. Dios manifestado en la carne. La misma señal que hizo su hijo, su super hijo, prometió lo mismo en el fin. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La super señal regresará. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando, recordando en esta tarde, este mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 29 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Super Señal, párrafo 61. Hemos tenido estas otras cosas. La jornada de la simiente real de Abraham ha transitado por ese mismo sendero que transitó Abraham. Pero un poco antes de la destrucción del mundo, la super señal debe aparecer nuevamente, una señal de resurrección eterna y duradera que prueba que la simiente real no puede ser matada así como Daniel y el resto de los profetas. El sepulcro no pudo retenerlo, porque él, los otros conquistaron las puertas del enemigo, tales como el fuego y los leones y la espada y lo demás. Ellos conquistaron eso, pero esta simiente real conquistó la muerte, el infierno y la sepultura. Nada pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque él es una super señal eterna. ¿Qué es una super señal? La resurrección de Jesucristo. Después de haber estado muerto por 2000 años, aún está en medio nuestro, igual que lo hizo allá, manifestándose en su iglesia, en carne humana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. 62. Una virgen concebirá, y desde ese tiempo, Dios y el hombre serán uno, se unirán. Una señal duradera y eterna. Una super señal. Él vive, él vive. Cristo Jesús vive hoy. Quizás tú preguntes, ¿cómo sé yo que él vive? Porque él vive dentro de mi corazón. Yo lo veo a él entre nosotros. Toda su simiente elegida lo verá. Sí, Señor. Los elegidos en su día lo vieron. Los predestinados pudieron verlo. Aún en medio de la incredulidad, ellos lo creyeron. Ellos se sentaron allí mismo entre los incrédulos y con todo eso lo confesaron públicamente. Sí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Oh, hermanos, allí entre miles de incrédulos viene saliendo un solo hombre de nombre Simón Pedro. Y él le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de José. ¿Qué fue eso? Esa super señal. Ahí estaba ese profeta parado allí. Allí estaba la super señal. Y Simón Pedro la aceptó sin importar lo que dieran los demás. El gran bravucón, robusto, llegó a ser un cordero mansito ante Dios. Amén. 63. Noten. Allí estaba Natanael.
un verdadero erudito que creía en Dios. Y Felipe fue allá y lo trajo de su ciudad, lo trajo. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Esto es asombroso. Yo he oído a mis tatara, 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 tatarabuelos hablar acerca de fulano y sutano allá en el pasado. Yo nunca había oído de ello en mí. ¿Cómo me conociste? Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Una súper señal, amén. Los sacerdotes y rabinos habían llegado a su fin. Allí estaba la súper señal eterna de Dios, ¿sí? Él tenía que pasar por Samaria. Recuerden, hay tres clases de gente. El pueblo de Can, Sem y Jafet. Él pasó por los samaritanos y allí salió una mujercita al pozo a buscar agua. Y Jesús tan pronto le habló, le dijo, tráeme de beber. Ella dijo, tú no tienes nada con qué sacar y demás. Y la conversación siguió. Ellos hablaron acerca del problema racial y así sucesivamente. Al poco rato, él le dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Miren, ella dijo, este hombre está tratando de pasarse de listo conmigo, ¿ven? Yo no tengo marido. Dijo, verdad has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Una súper señal. Escúchenla. Señor, me parece que tú eres profeta. La super señal, una manifestación de la palabra para ese día. Vigilen, tú eres un profeta, pero yo no veo en la Biblia donde deba haber profeta alguno en este tiempo. Pero nosotros estamos esperando al Mesías, y cuando Él venga, Él manifestará la palabra prometida por Dios. Ese será Él. Esa pobre mujercita sabía más de Dios que la mitad de los predicadores del día presente. En esa condición, ¿por qué? Ella era predestinada. Cuando esa luz pegó en ella, esa simiente vino a la vida. Ustedes no pueden esconderla, ¿no? Miren a Natanael. A él no le importó. A él no le importó quién estaba ahí. Él se paró allí mismo delante de su sacerdote y de todos y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Que estamos esperando. Él vio la super señal. 66. Esta mujercita, en medio de todas las dificultades en que se encontraba, corrió por la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este Mesías mismo? ¿No será esto lo que estamos esperando? La super señal. Ahora recuerden, los gentiles nunca lo recibieron en aquel entonces, pero ellos tienen que recibirlo por cuanto Dios no puede cambiar su continuidad. Él tiene que hacerlo, recuerden. Él lo prometió. Él dijo que lo haría. Y en los últimos días, Él lo haría. Jesús lo dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Nos es prometido en los últimos días, según Malaquías 4, que se levantaría alguien en los últimos días que trataría de traer y sacudir toda la frialdad y todas sus tradiciones y cosas, y restauraría la fe del pueblo de nuevo a los padres apostólicos, a la palabra original. Sí, ustedes dicen, ese fue Elías en Juan. Oh, no, no. Elías en el tiempo de Juan fue Malaquías 3. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Porque inmediatamente después que esta profecía salió, el mundo entero fue quemado. 2000 años han pasado y el mundo no se ha quemado. Y los justos caminarán en las cenizas de los impíos. 67.
Hermano o hermana, estamos viviendo unos días de supermercados, superaviones de propulsión a chorro, supercarreteras, supercarreras, super todo. Y hay una super señal. Hemos tenido la señal de la religión. Hemos tenido la señal de avivamientos. Hemos tenido la señal de juntarnos. Hemos tenido la señal de hablar en lenguas. Hemos tenido la señal de sanar a los enfermos. Hemos tenido todas estas señales. Pero, sin embargo, hallamos en la Biblia que la última señal antes que llegara el Hijo prometido fue una super señal. Jesús dijo, como fue en aquel entonces, antes que el Hijo prometido llegue otra vez, esa super señal vendría nuevamente a la tierra. Yo les declaro a ustedes en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que ella está en la tierra hoy. Y no solo eso, sino que está aquí mismo, entre nosotros esta noche. El Espíritu Santo, la super señal de Dios, el Jesucristo resucitado, ella no puede fallar. Es una señal eterna. Jamás puede ser cambiada. Los cielos y la tierra pasarán, pero eso nunca cambiará. Es una señal eterna y duradera. Dios manifestado en carne humana. Dios dado a conocer en carne humana. Amén. 68. ¿Creen ustedes que esa es la verdad? La congregación dice amén. Con todo su corazón, ¿lo creen? Amén. No se encierren como una tortuga en su caparazón. Si existe algo de tortuga en ustedes, quítense el caparazón. Dejen que el Espíritu Santo entre. No se encierren en algún credo o denominación. Hermano o hermana, la hora ha llegado. Yo creo que Dios ha hecho tanto como lo que Él va a hacer. La cosa que sigue es acción de parte de la iglesia, o ustedes se perderán. Pido que alguien discuta que eso no es así. Yo lo he pedido alrededor del mundo una y otra vez, y ni una sola vez nadie, ninguno lo ha intentado. Ellos saben que es así. Ellos saben que es así por cuanto es la palabra, y Dios prueba que es su palabra. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? Amén. Si es el tiempo, no lo pospongan, no lo pospongan demasiado. 69. Muchas personas quisieron aceptar a Jesús. Ellos pensaron que lo harían. En otra ocasión conveniente, dijo uno, ellos quieren aceptar a Cristo, pero lo posponen demasiado. Algunos intentaron quitárselo de las manos y trataron de lavarse con agua, pasarle la responsabilidad a alguien más, pero les resultó contraproducente. Está en sus manos esta noche. Es puesto así directamente ante ustedes. Hebreos 13:8. Independientemente de cuántos concilios de iglesias tengamos, aún permanece como Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, sí, su vida está en ustedes, manifestará a Jesucristo. Amén. 70. Ahora, todos ustedes no pueden ser eso, pero ustedes pueden ser parte de eso, con la fe de ustedes. Todos aquellos no podían ser un Jesús cuando estaban en la tierra, pero sí podían creerle y aceptar el mensaje. Hubo un solo Moisés, un solo Elías, un solo Noé, y así sucesivamente. Siempre ha sido así, pero los demás podían aceptarlo y ellos no hubieran tenido ningún ministerio a menos que hubiera habido alguien que lo creyera. Jesús no hubiera tenido ningún ministerio a menos que alguien lo creyera. Pablo no hubiera tenido ningún ministerio a menos que alguien lo creyera. El Espíritu Santo no tiene ningún ministerio por la palabra hoy, a menos que alguien esté dispuesto a apartarse de sus credos y regresar nuevamente a la palabra. No importa cuánto esté aquí y cuán real esté aquí, está aquí ahora mismo. Yo sé que está aquí, lo siento, sé que está aquí. La palabra dice que está aquí. Donde quiera que estuvieren dos
o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y yo verdaderamente creo que Él está aquí. Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice: Oh, si yo pudiera hacer que este pequeño tabernáculo, yo les amo. Yo no creo que haya un hombre en la tierra al que yo pudiera decir que amara más que a John Murray. Y así es, John Bree y Lay. Y estos hombres que están aquí, leí un artículo hoy que Anna Jen escribió. Yo iba a pedirle permiso para reimprimir otra vez. Con respecto a las cosas buenas que ellos pueden decir. Y miren, pero si ustedes no despiertan rápidamente, será demasiado tarde. Tabernáculo Vida, yo soy parte de ustedes. Y esa es la razón que clamo. Año tras año voy viendo el enfriamiento. Ustedes quizás no lo notan, pues viven aquí mismo, pero uno que anda por los campos y vuelve con los recuerdos del año anterior. No les dije allá en esa pequeña carpa aquella noche, desde esta hora en adelante, ¿qué dije respecto a Liverpool en ocasión cuando aquella mujer escribió aquello malo de mí? ¿Recuerdan lo que dije en esa ocasión acerca de los Estados Unidos? Hace 3 o 4 años, 5. Luego se corrió por todos los periódicos. Yo dije, este año los Estados Unidos aceptará el Evangelio o jamás lo harán. Ellos han declinado desde ese tiempo y ya no habrá un avivamiento grande en América de esa manera. Si ustedes creen que yo soy un profeta, recuerden que esa es la palabra del Señor. Vigilen y vean si no está muriendo. Las iglesias están muriendo. Se están secando. Y me duele dentro de mí el saber eso. Hombres y mujeres a quienes amo más que a mi propia vida, por los cuales daría mi vida. Párrafo 73. Yo he venido entre ustedes como su hermano, no como su Dios, su hermano, no como su enemigo, su hermano. Yo les he dicho la verdad y Dios ha declarado lo mismo con cada palabra que he predicado. Él la ha declarado ser exactamente la verdad. La congregación dice amén. Entonces, ¿por qué no aceptarla, hermano o hermana? En el amor de Jesucristo, ¿por qué no lo aceptan? Si ustedes creen que esa es la verdad, simplemente acéptenlo como la verdad. Eso es todo lo que les pido que hagan. Párrafo 74. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Voy a terminar ahí en esas notas, ahí mismo. Dije que iba a hacer un llamamiento al altar y dejar que Billy reparta tarjetas de oración. No tuvimos tarjetas de oración esta noche, pues era demasiado tarde para repartirlas. Yo olvidé mi promesa. Yo lo tendré a él aquí mañana en la noche, como a las 7 en punto. A fin de cuentas, no necesitamos las tarjetas de oración. Yo siempre he tratado de apartarlos a ustedes de esa tradición, de siempre imponer las manos como lo hacían los judíos. Jairo dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. El romano dijo, solo di la palabra. Esa era la manera de creerlo de los gentiles. Si les he dicho la verdad, ahora presten atención a este reto. Si les he dicho la verdad, entonces tengo que pararme aquí en esta plataforma frente a ustedes y decirles esto. ¿Y de qué sirve decirles si Dios no está en ello? Y si es la verdad de Dios, Él está en el deber de respaldarlo. Él tiene que respaldarlo. Él prometió que lo haría. Pero vamos a quedarnos sentados como mudos. ¿Será que el Espíritu? ¿Será que? Y Cabaoth, ¿está sobre el tabernáculo vida? ¿Ha estado ese escrito sobre el tabernáculo? ¿Ha estado eso escrito sobre las iglesias que he estado visitando a través de la nación? Está tan oscuro y denso hoy que solo hay uno aquí y otro allá, uno en el campo. Tomaré uno y quizás hay uno allá en el otro lado del mundo. Y tomaré uno como fue en los días de Noé, en el cual 8 almas fueron salvas por agua. Así será en la venida del Hijo.
¿Será que hemos llegado a ese lugar? Párrafo 76. En este día presente, ha sido que el ministerio de Jesucristo ha seguido el patrón de cuando él estuvo aquí y predicó al principio. Cuando él era un joven profeta Galileo, todo el mundo le quería en sus iglesias. Cuando él sanó a los enfermos y todo. Pero cuando él empezó a profetizar y a reprenderlos y a llamarlos un montón de víboras, allí mismo él comenzó a declinar y eso finalmente lo condujo a su crucifixión, asesinato. Pero recuerden, él tenía otro ministerio. Él le predicó a los eternamente perdidos y condenados, aquellos que no se arrepintieron en los días que tuvieron una oportunidad para arrepentirse. ¿Regresará ese ministerio de esa manera cuando el ministerio seguirá yendo a una persona perdida y condenada para los cuales no hay misericordia que puedan hallarse? Piensen en eso. ¿Qué si pudiera? Usted dirá, ¿es así, hermano Branham? Yo no sé, pudiera ser más tarde de lo que pensamos. Si usted ve la sombra de cualquier cosa, usted sabe lo que será cuando ella llegue al positivo. Si usted tuviera sus manos levantadas y ve sus dedos, cinco dedos, lo que es su mano cuando el negativo se ha hecho positivo, eso es lo que es en la sombra. Crean, amigos, oh, que Dios nos ayude. ¿O cuántas veces ustedes me han comprado trajes? Yo tengo allá afuera en este momento obsequios, cajas de dulce, tarros de almíbar. Ustedes incluso les han regalado toallas a mi familia, ropa a mis hijos. Ustedes me han dado de comer. Han hecho todo lo que han podido hacer. Y ahora déjenme hacer algo por ustedes. Vamos, 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 vamos a. Oh, si tan solo Dios pudiera entrar a la escena de alguna manera. Ahora mismo. Para ustedes que están en el piso de arriba, en el piso de abajo, donde quiera que estén, en el balcón, si Dios no respalda lo que digo, entonces yo he mentido. Pero si Él lo respalda, yo sé que ustedes han visto muchas imitaciones carnales, pero eso debería hacer que la cosa genuina brille más para ustedes. Tengan fe y crean. Párrafo 78. Por supuesto, no hay una tarjeta de oración en el edificio. Si la hay, levante su mano. El que tenga una tarjeta de oración de esta reunión, vean, no hay ni una sola. Pero hay gente enferma sentada aquí y si el Espíritu Santo aquí mismo, en esta plataforma, revela y va a través de esta audiencia y por todo esto aquí hacia ustedes, miren bien lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la super señal? Es la palabra manifestada en cada edad. ¿Es correcto eso? Bueno, ¿por qué no pudieron ellos creer en Jesús? Cuando Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más viva, más eficaz que una espada de dos filos y penetra. Es decir, cuando ella es predicada en su poder, corta a diestra y siniestra, tiene dos filos, corta en ambas direcciones. ¿Qué es? Penetra hasta el tuétano del hueso. ¿Y qué más hace? Discierne los pensamientos que están en el corazón. 79. Jesús parado allí y su profecía cortando a esa gente religiosa en pedazos y los llamó un montón de diablos a esa gente y clamó por su perdón cuando ellos lo crucificaron. Como dijo el hermano Jack una vez, hizo un comentario, sus propios hijos clamando por su sangre. Eso es correcto. Él estaba tratando de salvarlos del infierno, del diablo. Y luego cuando ellos vieron el discernimiento, pues, ¿por qué no sabían que esa era la super señal de Dios? Es la misma razón que la iglesia no lo sabe hoy. Pero donde quiera que esa luz pegue en esa simiente predestinada, vendrá vida. Sí, ciertamente ustedes no pueden evitarlo. Párrafo 80 por último. El sol solar allá arriba, SOL, tiene control de toda la vida botánica. Cuando una semilla está allí y ese sol le pega, vendrá a vida. Sí, señor. Y el HIJO de Dios es el controlador de toda vida eterna. Y si usted tiene una simiente de vida dentro de usted, hermano, cuando ese HIJO pega allí y lo muestra a usted lo que él es, viene a vida. No hay manera de evitárselo. Creen ahora, solamente crean, tengan fe en Dios. Mientras oramos reverentemente. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas.
Ya concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 94 y concluimos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, la super señal. Párrafo 81. Padre Celestial, aquí hay delante de mí un montón de paños, pañuelos. Oh Dios, todos te creen a ti como un sanador, seguro. Toda la gente del Evangelio completo te cree a ti de esa manera. Tú eres un sanador. Y tú eres tan amable y misericordioso con ellos, justo en las horas de tu crucifixión. Tú todavía sanaste, le restauraste de nuevo la oreja al centurión romano, la cual Simón le había cortado con su espada. El enemigo que vino para apresarte, tú aún fuiste amable y misericordioso como para sanarlo. Tú todavía haces lo mismo, pero Señor, puedan los ojos de la gente abrirse y ver que lo que estamos procurando decirles es que es el tiempo del fin. Yo te ruego, Dios, te pido en el nombre de Jesús, permite que suceda esta noche, Señor. Permite que el tabernáculo vida se apodere de su propio nombre esta noche. Vida, vida eterna. Que el grupo entero que se encuentra debajo de ese nombre aquí en esta noche, que les llegue la vida abundante, después que la palabra ha sido expuesta aquí tan clara como ella puede serlo, la promesa del día, tú la prometiste en este día. Estamos conscientes de eso, Señor, y nosotros somos los hijos de Abraham. Hemos avanzado por todo el trayecto como lo hizo Abraham, de cruzar al otro lado. Profesión, entrando a una tierra extraña. Nosotros hicimos eso, nosotros hemos tenido visiones y revelaciones y todo lo demás de parte de Dios, como Él nos ha hablado y sanado y hecho las mismas cosas que le hizo a Abraham. Pero en ese tiempo del fin, un poco antes del Hijo prometido, Dios entonces mostró lo que sería el tiempo del fin, por medio de la super señal y luego la super simiente, Jesucristo, la simiente de fe, desciende y hace esa misma cosa al final de los judíos, como ellos lo hicieron allá en aquel fin. Y ahora, al final de todas las cosas, Él prometió venir otra vez, como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Si su vida está en nosotros, lo refleja a él, refleja al constructor, al hacedor del producto. Su obra siempre lo refleja a él mismo. Y Dios se reflejó en Cristo. Si no me pueden creer a mí, creed a las obras. Y ahora yo ruego, Dios, que tú sanes a cada uno de estos, por los que oro con sinceridad. Sánalo, Señor, concédelo. Y ahora, Padre Celestial, aquí estoy yo. Sé que yo no puedo estar aquí demasiado tiempo y veo mi vida natural desvaneciéndose. Ayúdame en esta noche, Señor, esta vez, una vez más, Señor. Concede que la gente olvide el pasado ahora y prosiga al blanco del supremo llamamiento. Concédelo, Señor. Voy a pedirte que hagas algo que va a ser una cosa difícil, Padre. Lo sé. Pero voy a pedirte que dejes que Jesús entre en nosotros. Y Padre, solo el unirme, el ungirme a mí, no sería de mucho beneficio para esta congregación, a menos que tú los unjas a ellos también. Nosotros somos uno juntos y úngelos a ellos con fe. Para que alguien aquí, seguramente hay alguien que tiene la fe suficiente como para hacer eso, como aquella mujer que tocó su manto. Y él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades para mostrar que él todavía es esa super señal, Dios en el hombre,
Dios obrando a través del hombre, los analfabetos y aquellos que se rinden y permiten que el Espíritu obre a través de ellos. Hay mujercitas sentadas aquí que quizás están padeciendo de la misma cosa que tenía aquella mujer. Hay Simones sentados aquí esta noche, Señor, los hijos de Jonases, por decirlo así. Ellos están sentados aquí. Ayúdanos, Señor, para que la gente pueda saber y contesta mi oración mientras que yo, no a través de alguna emoción, yo sé que soy emocional, pero estoy molesto, Señor, al ver las cosas como se van desarrollando. Todo eso me tiene harto. Permite que la gente vuelva a la palabra y se olviden de todas estas cosas fantásticas de la hora, de las opiniones populares del mundo, y regresen a la palabra manifestada en la hora en que estamos viviendo. Concédelo, Señor. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero que cada uno de ustedes oren. Simplemente, no, solo mantengan sus rostros inclinados y sigan orando. Digan, Señor, ayúdame ahora. Y tengan algo en su mente por lo cual deseen orar. Y si el Señor Jesús aún está vivo, entonces ciertamente, amigos, esa sería la super señal. Y algunas personas han dicho, oh, no hay duda de que eso puede ser hecho. El hermano Branham tiene un gran don de parte del Señor. Y yo creo que cuando él está bajo la unción, él es un profeta del Señor. Pero no escuchen ustedes su enseñanza. Miren, cualquiera que hiciera eso, que diría eso, dirían que es un erudito. Cuando esa es la mismísima señal de que la enseñanza está correcta, de acuerdo con la Biblia. Y si usted es un pecador, la pila bautismal está allí esperando. Si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados, la pila está esperando. Si usted aún no ha recibido el Espíritu Santo, usted debe tener esa señal en usted o no pasará por la puerta. Usted tiene que tener la vida de Cristo dentro de usted. Miren, oren y pídanle a Dios que los ayude mientras oramos ahora. Y las hermanas en los instrumentos allí, solo creed. Imagínense que Jesús viene bajando por la colina. En su mente imaginaria, véanlo a él viniendo y entrando por la puerta y bajar hasta aquí y pararse en el púlpito aquí. Y diciendo, hijos, solo imagínense eso en su mente ahora. Sean todos muy reverentes y manténganse tranquilitos y oren. En todas partes, solo sigan orando, diciendo, Señor Jesús, sé misericordioso conmigo, Señor. Yo creo, Padre Dios. Ellos están en silencio ahora, en este momento tan solemne. Yo creo que tú estás aquí. Yo creo que esa gran columna de fuego que guió a Israel a través del desierto, que fue manifestada en carne, él dijo que lo era. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Después de su muerte, entierro, resurrección y ascensión, Pablo se encontró con él en el camino, yendo a Damasco. Una gran luz lo tumbó al suelo. Ese hebreo jamás lo habría llamado a él Señor, si no hubiese sabido que esa era aquella misma columna de fuego. Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Y aquí estás tú en esta noche con nosotros, la misma vida en nosotros. Yo te doy gracias por ello, Padre. Ahora da a conocer que yo he dicho la verdad. Y ello, aquella virgen concibiendo, para así unir al hombre y a Dios, es la misma señal que está entre nosotros esta noche, al final de la edad, la super señal. Permite que así sea una vez más, Padre. Yo oro en el nombre de Jesucristo. Solo sigan orando. Ahora tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo. Miren si desean orar. Continúen orando. Si desean alzar la mirada, hagan lo que deseen ahora. Sigan manteniendo su testimonio, sigan manteniendo su fe. Si están orando, veo allá frente a mí ahora
aquí en este pasillo del centro, una damita, mujer, sentada aquí atrás, que está levantando su cabeza. En este pasillo del medio, allá hacia el fondo, ella padece de un problema de la espalda, sí. ¿Cree usted que Dios sanará su espalda? ¿Sí? Muy bien. Eso era por lo que usted estaba orando. ¿Es correcto? Levante su mano. Ambas son sanadas. La dama sentada justo a su lado también tenía un problema de espalda, porque ella levantó su mano. Yo vi que eso pasó de ella a ella. Ahora, yo no las conozco a ustedes, ¿verdad? A ninguna de ustedes, pero eso era lo que tenían. Si eso es correcto, levanten su mano. Miren, ¿es esa la super señal? Aquí, directamente por este pasillo, a mí, de este lado directo hacia el fondo, hay una mujercita que casi no puede tragar. Hay algo mal con su... que no puede tragar. Ella casi no puede tragar, pero ella cree. Ella es de fuera de la ciudad. ¿Creerá usted, hermana, que usted será que podrá tragar? ¿Aceptará su sanidad? Levante su mano si usted... Muy bien, ahora puede ser sana. Mire, si eso, si yo soy un desconocido para usted, mueva su mano así. Eso es correcto, ¿ven? Pero eso es lo que... Ella estaba sentada allí en ese momento tratando de tragar. Mire, trague ahora y usted puede tragar bien. Vea si eso es correcto. 90. ¿Creen ustedes que el ángel del Señor está aquí? ¿Creen ustedes eso, la super señal? Aquellas personas por todo el edificio, alguien aquí arriba, cerca, voltearé mi espalda solo para dejarles saber en toda forma que es el Señor Jesús. Voltearé mi espalda y alguien ore, crea. Si usted piensa que lo estoy mirando como para leerle la mente o algo así, usted simplemente crea. Si él pudo decir por qué es que estaba orando Sara o lo que ella estaba haciendo en la tienda tras él, pues Dios estaba manifestado en la carne de un ser humano que estaba comiendo, bebiendo, una señal. Yo les he dicho que fue una super señal. Sí, aquí está un hombre viniendo delante de mí ahora. Él está parado justo tras mí. Él está exactamente aquí atrás. Él está quedando ciego. Su nombre es McClucky. Si él cree con todo su corazón, Dios lo sanará. Póngase de pie. Nunca en mi vida había visto al hombre. Crea, Señor. ¿Qué tal en esta dirección? ¿Creerán ustedes por aquí? ¿Creerán con todo su corazón? Oren. Veo a una mujer y ella está padeciendo de algo. Ella piensa que es epilepsia porque se desmaya. Ella vino del sureste ella es de Florida y su nombre es señora Kinney. Si usted cree, señora Kinney, y se pone de pie, usted será sanada de esos desmayos. Póngase de pie. Nunca en mi vida había visto a esa mujer. Ella es una total desconocida. Pregúntenle, ¿creen ustedes que él es la super señal? ¿Qué de esta sección ustedes creen? 92. Una mujer está padeciendo casi de una crisis nerviosa, justo acá en esta dirección. Su nombre es la señora Jones. Si ella cree con todo su corazón, ella puede ser sanada, señora Jones. Si usted cree y se pone de pie y cree que Jesucristo la sana, puede recibir su sanidad. Ella es una total desconocida para mí. Nunca en mi vida la había visto. Dios sabe que eso es verdad. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que siendo interpretado es Dios con nosotros. Dios aquí en nosotros, la super señal de Dios. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Bueno, estamos en el tiempo del fin. Si él está aquí, ¿por qué no le aceptan ahora? ¿Ven ustedes lo que debería suceder? ¿Ven lo que debería acontecer? Cada persona ahora mismo debería ser sanada. ¿Hay alguien aquí que hará eso? Todos saben eso. 93. Dios en el cielo sabe que yo no conozco a ninguna de estas personas. Ellos son completos desconocidos. Pregúntenles y vean. Yo no sé nada acerca de ellos. No sé quiénes son, de dónde vienen, ni nada. Pero si ustedes creen en mi palabra,
Si eso es verdad, yo les diré ahora mismo que el Espíritu Santo está girando en círculos por este lugar. Esa luz está por todos lados aquí. Ahora, si la palabra está correcta y la palabra es manifestada delante de ustedes, ¿qué pasará que no la recibimos? ¿Qué es lo que sigue, hermano? Usted está en problemas también. Algo con respecto a, pues, es su esposa. Alguien dice, sí, señor, eso es correcto. Solo un minuto hasta que vea lo que es. Usted lo ha confesado. Ya déjelo así. Yo los reto a que le crean a Dios ahora mismo la super señal. Lo único que sé de ese muchacho es que estreché sus manos. No puedo decirle su nombre en estos momentos, pero eso es exactamente lo que está mal. Yo no sé eso. Yo estuve allí el día que él se casó, pero algo ha sucedido. No quiero decirlo aquí. 94, pero muy bien. ¿No creen ustedes en Dios? Él dijo que su super señal acontecería. ¿Cuántos quieren verlo a él? Veamos su mano. Diga, yo creeré en él, amén. En el piso de abajo, donde quiera que estén, arriba en el balcón, recuerden la super señal de Dios. La palabra de promesa es hecha manifiesta aquí mismo, hoy, delante de ustedes, en este día. Jesús leyó las Escrituras y se dio la vuelta y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía en medio de vosotros. Y yo les digo a ustedes, en el nombre de Jesucristo, que hoy la señal del tiempo del fin se ha manifestado delante de ustedes. ¿Cuántos están enfermos? Levanten sus manos en el nombre de Jesucristo, en su presencia. Si ustedes pueden creer que lo que han visto es la verdad y proviene de Dios, les pido en el nombre de Jesucristo que se pongan de pie y la acepten entonces. Digan, yo la aceptaré, yo, eso lo concluirá para mí. Yo creo, a mí no me importa dónde estén. Eso está bien. Levanten sus manos ahora. Ahora solo denle a Dios alabanza. Alguien dice, los pañuelos. Ya oré por ellos. Miren, solo alábenlo. Párense aquí. La super señal justo, justo en medio de ustedes. La super señal de Dios para el último día. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Muy bien. Amén. 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 Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado La Super Señal. Este mensaje fue predicado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 29 de noviembre del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a pasar, siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Influencia, servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura, párrafos 1 dice, estoy feliz de estar aquí en esta mañana y participar en esta reunión realizada especialmente para los jóvenes, como tengo entendido que este servicio está dedicado a los jóvenes de Shiverpool. Es una gran oportunidad para mí, un tiempo sobresaliente en mi vida, el poder hablarles a los muchachos y a las muchachas que ocuparán mañana, si es que existe un mañana. Estamos muy felices por eso. 2. En este grupo de personas, ¿cuántas denominaciones están representadas? ¿Hay metodistas? Levanten sus manos. Muy bien. Ahora, ¿cuántos bautistas? Levanten sus manos. Bien. ¿Presbiterianos? Mírenlos. ¿Luteranos? ¿Pentecostales? ¿Nazarenos? ¿Peregrinos de santidad de alguna otra denominación que no he mencionado? Levanten sus manos. ¿Habrán católicos? Levanten sus manos. ¡Sí! ¿Habrán judíos ortodoxos? Levanten sus manos. Muy bien, Señor. Creo que fue en este lugar, en mi último servicio aquí, no hace mucho tiempo,
Estuvo presente un rabino de los judíos ortodoxos, la cual en verdad es la madre de todo esto. De la iglesia ortodoxa nació el hijo. Sí, de la iglesia ortodoxa nació la iglesia cristiana. Del judaísmo nació el cristianismo. Estamos muy felices de verlos a ustedes aquí en esta mañana, en representación de su iglesia. Ciertamente creo que si Dios viniera hoy y todos estábamos listos para entrar, Él no nos haría esa pregunta. Él simplemente levantaría a todos aquellos que estuvieron listos para irse. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 3. Hace años trabajé en un rancho y hace unos meses visité de nuevo el lugar. Estuve parado en el mismo portón en compañía de unos hermanos a quienes veo sentados aquí hoy, el hermano Wade Evans y el hermano Banks Wood de mi iglesia en Jeffersonville. Pasamos por aquel lugar del cual les he hablado tanto. Allí me sentaba muchas veces cuando conducían el ganado. La asociación llevaba el ganado al bosque Arapaho. La asociación de dueños de ganado herbívoro del río Trublesome pastaba su ganado en la parte llamada Heas Ford, porque también hay la West Ford Trublesome y la Upper Trublesome River, quienes estaban en aquel lado. Párrafo 4. Si un rancho era asociado, tenía que dar un aporte. Creo que eran 2 fardos de heno anual por cada cabeza de ganado. La Cámara de Comercio tenía la marca de cada uno y la cantidad ganada de cada rancho, de ganado cada rancho, que podían estar allí. Y un vigilante estaba presente para contar el ganado mientras entraba. También debía vigilar las marcas que entraban. Y ninguna res podía entrar si no fuera una auténtica Hereford de sangre pura, porque esa era la Asociación de Ganaderos Criaderos de Hereford. Solo entraban genuinos Hereford registrados. Eran tantos toros y tantas vacas. Tenía que ser así para poder guardar correctamente el linaje del ganado. Tenían que ser verdaderos Herefords para poder pastar en ese lugar. Párrafo 5. Yo me fijaba en el vigilante mientras contaba el ganado a medida que entraba. En ninguna ocasión, hasta donde yo pude ver, él nunca miró o examinó una marca. Entraban de diferentes ranchos, tales como Barra de Diamante, Grimes. Nuestra marca era Huella de Pavo. También estaba Trípode. Eran diferentes marcas que pastaban en ese bosque. Él no se fijaba en la marca, sino en las orejas del ganado para asegurarse del registro de la sangre que le colocaban allí. Ningún otro tipo de ganado podía entrar, solo el auténtico Hereford de sangre pura. Párrafo 6. Muchas veces estuve allí sentado contemplando esa escena y pensaba: así será en el juicio. Dios no mirará la iglesia a la cual pertenezcamos, ya sea que fuésemos presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales o lo que sea. Él buscará en nosotros la marca de la sangre, la señal. Ese será el requerimiento, porque nadie podrá entrar en la gloria a menos que esté bajo la sangre, mostrando que hemos aceptado lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Somos un fracaso por completo. No hay ninguna manera. Cuando el hombre pecó, cruzó el abismo entre él y Dios. No hay manera de regresar. Pero Dios, que es rico en misericordia, aceptó un sustituto. Ese sustituto, para nosotros es Jesucristo. Cuando llegamos a aquel tiempo, Dios no reconocerá ninguna otra cosa, solo la sangre de su Hijo. Párrafo 7. Ahora nos estamos gozando allá en el tabernáculo vida. Ayer en la tarde tuvimos un tiempo glorioso, cuando vimos al Espíritu Santo moverse entre nosotros. Todos estamos esperando eso. Toda persona está preocupada por saber de dónde vino, qué está haciendo aquí y a dónde va después de esto. Se han escrito muchos libros al respecto. En mi vida he leído muchos libros de filosofía y demás cosas de los no hombres.
Pero por más buenos que sean esos libros, hay uno solo que le puede decir a usted de dónde viene y a dónde va. Es este libro, la Biblia y la palabra de Dios. Creemos en este libro y en este día deseamos mantenernos firmes al lado de la palabra. Y en la palabra está prometido que conoceríamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Estaba leyendo un artículo hace poco donde un historiador escribía del movimiento de la Iglesia de Dios de Anderson. No recuerdo exactamente en qué edad sucedió, pero aconteció algunos siglos después de la muerte de Cristo, cuando un misionero visitó a Inglaterra, que para ese tiempo era llamada la Tierra de los Anglos, y estaba tratando de convertir al rey de Inglaterra al cristianismo. Y un día estaban sentados cerca de una enorme chimenea y la luz del fuego estaba iluminando el patio, como lo llamaríamos hoy. Y el santo varón estaba intentando convertir el monarca al cristianismo. Y de repente un gorrión entró en la zona iluminada, voló en círculo alrededor de la luz y regresó otra vez a la oscuridad. Y yo creo que todo sucede para la gloria de Dios. Yo creo que Él nos ha prometido que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios. Párrafo 9. Entonces el santo preguntó, ¿de dónde vino y a dónde se fue? Vino de lo desconocido y retornó al mismo lugar. Y el santo continuó. Esta Biblia responde a la misma pregunta tocante a nosotros. Nos dice que venimos de lo desconocido y regresamos a lo desconocido. Al siguiente día, después de haber meditado en lo sucedido la noche anterior, el rey llegó a la conclusión que este hombre tenía razón. Él y su casa fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados. Esto sucedió 300 o 400 años después de la muerte del último apóstol. Párrafo 10. Ahora bien, pensando en esta mañana de nosotros estando reunidos aquí, no es solo para tomar un desayuno, aunque apreciamos eso. Yo no vine por razón de, estaba cansado y no me levanté a tiempo. Por supuesto, estaba retrasado. Pero creo que esta reunión es para la gloria de Dios y el reino de Dios. Párrafo 11. Ahora, leamos un texto de las Escrituras de la Biblia, lo que el Señor ha impresionado en mi corazón para los jóvenes y los viejos todos juntos, pero muy especialmente para los jóvenes de Cyberpur, a quienes están dedicado este servicio. Leamos en el capítulo 6 de Isaías, empezando con el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, con unas tenazas, perdón. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Párrafo 12. Quiero tomar de allí en esta mañana un tema, influencia. Quizás no queramos creer esto, pero la verdad es que al hacer todas las cosas que hacemos, estamos influenciando a alguien más. Yo he predicado en muchos funerales y sobre todo
Y siempre trato de no decir mucho del difunto, porque no es necesario para el público. El tren de vida que el hombre o la mujer o quien sea vivió hablará más alto a la congregación que cualquier cosa que yo pudiera decir. Eso no podría cambiar su opinión. Su vida mostró lo que era. Párrafo 13. Y nunca sabemos la influencia que tendrá en las otras personas lo que estamos haciendo. La Biblia dice, somos epístolas vivientes, leídas por todos los hombres. Es decir, su modo de vida es tan elocuente públicamente que su testimonio, si es contrario a su vida, no tendrá efecto. Lo que usted es por dentro, eso es lo que la gente lee. No es tanto lo que usted dice, sino lo que en realidad es. Usted puede señalar a una persona y decir, esto es así y de tal forma. Y sin embargo, su vida siendo diferente a lo que ellos dicen, entonces el testimonio de su vida hablará más fuerte de las palabras de los elogios que alguien podría hablar acerca de usted. Sí, mantenga eso en su mente. Cada día ejercemos influencia en otros y la vida que se vive prueba lo que está por dentro. Eso no se puede cambiar. Es un reflejo. Toda persona refleja afuera lo que es por dentro. Y si testificamos de que somos cristianos, creo que es una de las cosas más solemnes que un hombre, mujer, niño o niña puede hacer al tomar el nombre de Cristo, significando que tal persona es un representante de Cristo. Por lo tanto, uno tiene que vigilar cada paso que da, porque alguien estará viendo y a la vez refleja lo que Dios ha hecho por usted, por dentro. Párrafo 14. No hace mucho se iba a construir un puente en Australia y enviaron a buscar hombres de los Estados Unidos, arquitectos. No, no, no fueron arquitectos, sino constructores, etcétera. No, hombres expertos en puentes para que vinieran para ver si podían tender un puente sobre esa extensión de agua. Y no podían hallar a ningún hombre en América que se atrevería. Dijeron que las arenas no podían soportar el peso. Entonces hicieron un llamado universal, buscando constructores de puentes, y nadie quiso tomar esa responsabilidad. Párrafo 15, por último. Por fin, una compañía inglesa respondió y tomó el contrato. Después de tomar las respectivas pruebas del terreno, dijeron que tomarían el contrato y que construirían el puente. ¿Por qué? Recuerden su reputación o bien el honor de la compañía mundialmente famosa en la construcción de puentes. Todo reposaba en el resultado del trabajo en aquel puente. No importaba lo que habían hecho en el pasado. Esta obra, que dijeron que podrían terminar, reflejaría en realidad lo que decían que eran. Dijeron que tuvieron que probar cada tornillo usado allí y cada pieza de metal. Tomaron en cuenta la tierra, la profundidad y la presión que el agua iba a ejercer sobre la tierra. Entonces todos los demás constructores parados alrededor dijeron, ese se va a caer. Pero en el día de la inauguración, el constructor mismo, poniéndose a la cabeza de una marcha, cruzó el puente porque él sabía que su trabajo había sido totalmente probado y que resistiría. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando, hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 16 al 22. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia.
Párrafo 16. Creo que esa es una cosa que podríamos tomar en cuenta en la vida cristiana. Tenía que haber un puente para que la raza humana tuviera cómo salir de este mundo algún día. Y no había nadie que capaz de hacerlo. Los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines. No había ninguna posibilidad. Pero Dios mismo bajó en forma humana y abrió el camino. Hizo el puente y fue el primero en cruzarlo, trazando la ruta del sepulcro hasta la gloria. Amén. Y en eso mostró la reflexión. Cada nervio de su cuerpo, cada pensamiento de su mente, cada poder que estaba en él, todo fue probado por el enemigo. Pero él resistió la prueba, aún la misma muerte, cuando la conquistó. Amén. Este joven, Usías, del cual estamos hablando en esta mañana, a los ojos de Isaías, era un héroe. El profeta joven, Isaías, en los días del también joven rey Usías, admiraba a este porque era un gran hombre. Él tenía unos antecedentes muy finos. Su papá y su mamá eran estrictos y firmes creyentes en Dios y habían levantado a su hijo para que sirviera y honrara a Dios. Una de las grandes carencias del día presente en América y en el resto del mundo es padres piadosos que puedan ejercer una influencia sobre sus hijos. Los padres de hoy se han alejado de los principios de las Escrituras, se han ido más bien tras las modas del mundo. Las iglesias han hecho lo mismo. Al hacer esto, nos hemos descuidado, trayendo así el mundo a la iglesia. Por eso es que tenemos este gran día de, digo esto respetuosamente delante de estos jóvenes, pero es la razón por la cual hay tantos hippies, rebeldes, así los llaman comúnmente. Demasiado de eso se debe a la influencia que recibieron durante la infancia en su hogar. Todavía soy un fiel creyente en lo que dicen las Escrituras. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere grande no se apartará de él. 18. Usías fue un joven enseñado por sus padres y ellos influenciaron mucho en su vida. Miremos a uno de los más grandes americanos, según mi parecer, Abraham Lincoln. Él ciertamente merece todos los créditos que le han dado y aún más. Tuvo una infancia difícil. Nacido en un hogar pobre, no tenía medios suficientes para educarse. Su cuaderno era el suelo. Hasta los 21 años de edad, fue dueño de solo dos libros, la Biblia y el otro fue El Progreso del Peregrino o Los Mártires de Fox. Uno de esos dos, pero vean, lo que ese hombre leía, eso influenció su vida. 19. Y encaramos lo mismo hoy día. Nuestros mercados están inundados de suciedad y vulgaridad para envenenar las mentes de nuestros niños y jóvenes, y sobre ellos echamos la culpa. Y muchas veces, creo yo, es culpa nuestra, de nosotros los cristianos, que no nos paramos firmes por las cosas que son correctas, y al hacerlo promover leyes que prohibirían la venta de tales cosas. Y también en nuestros hogares, soltamos la rienda y permitimos tantas vulgaridades y cosas que entren al hogar para influenciar a los hijos. Pero Usías había sido levantado de la forma correcta. Según podemos entender y leer la historia en 2 Crónicas 26, fue hecho rey a los 16 años, después de la muerte de su padre. Lo coronaron a los 16 años, habiendo tenido padres muy piadosos, y empezó a gobernar correctamente en su reino. Nunca se dejó arrastrar por la opinión popular ni la política de aquellos días. Él sirvió a Dios. Este era un buen hombre por el cual ser influenciado. Uno que se mantiene firme por lo correcto, aun cuando la opinión del pueblo y la política es contraria. Un hombre que se mantiene firme en centro del camino.
Este presidente nuevo que ha tomado la rienda, el presidente Johnson, después del asesinato del presidente Kennedy, él hizo un llamado a todos los clérigos de la nación para que hicieran oración su favor y fuera ayudado. Yo admiré eso en ese hombre. Está clamando a Dios por su ayuda. Entiendo que es un creyente y confía en Dios. Necesitamos hombre de ese calibre. Encontramos que el reino de Usías se extendió hasta Egipto y todas las naciones a su alrededor fue tan grande que su reino fue el segundo después de Salomón. La gloria del Señor estaba con él. Esto ayudó mucho al profeta joven, Isaías, quien estaba observando a este hombre, este rey joven, porque él fue traído al palacio durante el tiempo del reinado de este rey joven. Y también Isaías, siendo profeta joven en ese tiempo, y viendo cómo Dios los bendecía y lo influenciaba y le daba lo correcto. Y sabemos que todas las naciones a su alrededor le pagaban tributo. No había guerras, y todo esto era una gran lección para Isaías. Isaías halló algo más en esto, que Dios bendice a los que se mantienen fieles a su palabra y a sus mandamientos. Usías fue un ejemplo para Isaías y su reino fue glorioso. 22. Aquí podemos hallar que no importa cuán grande haya sido un testimonio cristiano en tiempo pasado, debe continuar así en todo tiempo. Cuando Usías llegó al nivel donde pensaba que estaba seguro, entonces se envaneció en su corazón. Llegó a tal lugar donde nadie le podía decir nada. ¿No es esta la clase de ejemplo que abunda hoy? Lo hallamos aún entre nuestros líderes cristianos. Trabajan duro hasta convertirse en un obispo o ser un hombre con gran influencia. Y cuando el hombre llega a tal lugar, entonces se enaltece. Hallamos a evangelistas en el campo de trabajo que Dios ha bendecido su ministerio. Y lo primero que pasa es que se enaltecen. Llegan a tal nivel donde piensan estar muy seguros. Llegan a donde pueden hacer lo que desean y nadie les Nadie reclama. les reclama. 23. ¿De 23. cuántos ¿De cuánto no no estaríamos pensando estaríamos ahora pensando mismo? ahora mismo? Hombres grandes, Hombres siervos grandes, de Dios, siervos a de quien... Dios, a quien... Amén, amén, hermanas, hermanos, Dios le bendiga. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Se cortó su llamada. Vamos a continuar en los párrafos 23 de este glorioso mensaje titulado Influencia. Y recordando que esta tarde hemos iniciado un nuevo mensaje, servicio realizado en Shiverford, Louisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 23, dice. ¿De cuántos no estaríamos pensando ahora mismo? Hombres grandes, siervos de Dios, a quienes Dios ha usado, pero se han llegado a un lugar donde creen que conocen tanto acerca de la palabra, hasta el punto que no toman el tiempo suficiente para orar y lo emplean todo en las visitas sociales, saliendo a escenas, robándose así el tiempo que deberían de usar para estar solo con Dios, preparándose para salir en la dulzura del espíritu delante de la congregación, y que por el contrario lo malgastan en otros entretenimientos. Uno no puede servir a Dios y al hombre al mismo tiempo. Los siervos de Dios deben ser reservados solo para Él exclusivamente. Si pudiéramos hacer algo para que la gente entendiera esto. Y luego llegan a la altura de estar obligados cuando se encuentran con ciertas personas. Llegan y por supuesto hay deseos de esto y deseos de aquello. Entonces el hombre de Dios tiene la mente toda confundida y está tan nerviosa cuando va a estudiar. Comienza a estudiar y piensa, si no hago esto, a este hombre no le va a gustar. Y si no hago esto, aquel otro se va a molestar. Luego cuando sale a la plataforma,
casi no sabe ni en dónde está parado, con la mente toda nerviosa cuando debiera haber pasado ese tiempo con Dios. No son líderes sociales. El hombre de Dios debe estar dedicado por completo al servicio de Dios. Hemos hallado esto y es una lástima que exista. Párrafo 24. Otra cosa que hemos hallado, y estoy consciente de que estoy hablando a los ministros en esta mañana, cuando llegamos ante una congregación, sabiendo que quizás nunca más nos encontraremos así como estamos en esta mañana, y pensando que las cosas que uno dice, Dios lo tiene a uno responsable por esas cosas. Así que cuando uno sale a la plataforma, debe venir orando, pidiéndolo a Dios qué debe decir y luego dependiendo de Dios cuando llega a la plataforma para algo que ayude al pueblo. 25. Todos conocemos a grandes hombres en el campo, los cuales han llegado a tal punto que tienen a sus congregaciones todo alrededor y se sienten impecables. Creen que pueden hasta pecar y no tener que dar razón. Conocemos de ministros que han tomado el camino equivocado. Y en muchos casos es porque se sienten protegidos y dicen, oh, el pueblo no me pedirá razón de nada. Puede ser que el pueblo no, mi hermano, pero Dios sí. Tú tendrás que responder delante de Dios como ministro. Nunca debes tratar de engañar al pueblo. No importa cuánto pueda gritar, saltar o que te dé una palmadita en la espalda diciéndote, qué maravilloso mensaje. Tú debes ser un siervo de Cristo. Mantente fiel a la palabra, porque la palabra se reflejará a través de ti y tú vas a influenciar a alguien que está observando tu vida. Esto es igualmente para los jóvenes, como también para el hombre de negocio. El rey se enorgulleció. Pensaba estar tan seguro a tal grado que pensaba que Dios le permitiría hacer cualquier cosa. Un joven cristiano me dijo no hace mucho, es un cristiano y estaba haciendo algo. Estaba admirando a un cierto artista de rock and roll que pertenecía a su iglesia. Yo estaba predicando en un servicio de jóvenes, Juventud para Cristo. Y este joven me dijo, yo admiro a fulano de tal, creo que él es el fiel cristiano y el individuo es un rey del rock and roll. Le dije, creo que hay una sola diferencia entre este joven y Judas Iscariot, y es que Judas solo obtuvo 30 monedas de plata, y este hombre tiene una flota de Cadillac y millones de dólares al haber vendido a Cristo. Él me respondió, ¿cómo puede usted decir tal cosa, señor Branham? Le respondí, porque es la verdad. Párrafo 27. La influencia que él ejerce en los jóvenes con sus cantos cristianos y demás cosas los está llevando al mundo. Es mayor piedra de tropiezo que todas las cantinas y demás cosas que hay en el país. Es una desgracia que aún permitan eso. La iglesia debe levantarse y prohibir que sean cantados de esos himnos por esa clase de gente. Han tomado el talento que Dios les dio y con sus vidas están influenciando y hablando mucho más fuerte que las palabras de los himnos. ¿Cómo puede la gente escribir tales obras como hacen estos hombres y luego entonar himnos? Es la mayor hipocresía. Y esto lo hallamos entre los creyentes cristianos. El joven después me dijo, voy a decirle lo que yo pienso. Creo que Dios me ama tanto que me permite hacer cualquier cosa sin pedirle cuentas. Le dije, Dios nunca ha hecho eso ni lo hará. No se lo permitió a Israel, su nación, tampoco a David, quien era un hombre conforme a su corazón. Él más bien cosechó todo grano que sembró. Contigo sucederá igual. Cada uno de nosotros hará igual. Estamos conscientes de eso. Párrafo 28. Este se enalteció a tal grado en su corazón. Y quiero decir esto para los hombres de negocios del Evangelio completo. Él se enalteció a tal grado en su corazón a donde creía que podía tomar el lugar del ministro. Intentó ser un ministro, lo cual no estaba llamado a ser.
Creo que muchas veces hay hombres en los rangos de hombres de negocios que llegan a tal nivel donde Dios los ha bendecido y prosperado en sus negocios. Y llegan a pensar que también deben predicar el Evangelio. Y eso está errado. Eso está errado. Ustedes siempre deben permitir que sea el ministro quien predique, porque como dijo Oral Roberts una vez, con ministros es muy difícil mantener la cosa clara. ¿Qué será con hombres que no han sido llamados para ese oficio? Deben ser hombres que conozcan y sean ordenados para esa labor. Párrafo 29. Esto lo prueba. Hallamos que este hombre, siendo un hombre grande y honorable, tomó el incensario y se fue al altar para ofrecer incienso al Señor, cosa que solamente podía hacer el sacerdote dedicado. Pero Usías pensó que como Dios lo amaba tanto y lo había bendecido tanto, que no importaba si hiciera eso. Los sacerdotes corrieron detrás de él, diciéndole, tú no estás ordenado para ese oficio. Dios prohíbe que entre cualquier que no fuera levita debido al ser dedicado al servicio. No debes hacer eso. Yo creo que la causa por la cual el mundo está en tanta confusión es porque el hombre siempre está tratando de usurpar el lugar y oficio de otro, para lo cual no ha sido ordenado. Llega a tal grado donde intentan desarrollar un oficio y no están llamados para tal cosa. Párrafo 30. Ahora hallamos, aunque sean buenos hombres, bendecidos por Dios, pero si Dios lo ha bendecido a usted, manténganse en la categoría donde Él lo ha llamado. Si usted es una ama de casa, siga siendo una ama de casa. Si usted es un hombre de negocio, siga allí, reflejando a Dios, a donde el Señor lo haya llamado. Permanezca allí porque Él quiere que usted sea una verdadera ama de casa, para así reflejar su influencia sobre alguna otra persona, la cual tiene deseo de ser una buena ama de casa. Si usted es un buen hombre de negocio, permita entonces que su vida refleje a Jesucristo en su negocio, con honestidad e integridad en todas las cosas, porque alguien está observando su vida, usted está influenciando a alguien. Dios tiene que tener una verdadera ama de casa. Dios tiene que tener un verdadero estudiante joven en la escuela. Dios tiene que tener un verdadero ministro, un verdadero hombre de negocios, alguien que lo refleje a él, porque en usted ellos verán a Cristo. No importa lo que el resto del mundo haga, eso no tiene nada que ver con usted o conmigo. Somos responsables ante Dios por nuestras vidas y nuestra experiencia con Cristo. Hallamos entonces que cuando este hombre intentaba tomar el lugar del ministro, alguien le estaba diciendo que estaba fuera de orden, que no debía hacer eso porque estaba fuera de su sitio, y esto lo irritó. Fue tal su ira que su rostro se enrojeció. ¿Ven ustedes? Debemos poder aguantar la corrección. Algunos no pueden. Yo he asistido a servicios. He estado sentado en los auditorios y uno se pone de pie y algunos entran y se sientan solo por unos momentos y se les dice una sola palabra que no les guste, se disgustan y se van. Párrafo 32. ¿Saben qué sucedió con Usías al hacer algo así? Dios le hirió con lepra y con eso murió, lo cual es tipo de pecado. Él no aguantaba la corrección por la palabra. Muchas veces hoy en día es la misma cosa. Algunos dicen, mi denominación cree esto y no me importa lo demás. Tome tiempo para escudriñar la palabra. Dios nunca juzgará el mundo por alguna denominación, sino por su palabra, y su palabra es Cristo, y Cristo es la palabra. Es la misma cosa, ayer y hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Pero en vez de procurar aceptar la corrección, se desesperan, no lo pueden aguantar. Párrafo 33. Esto fue exactamente lo que hizo Usías, quien era un hombre bueno. Algunos dicen es que esa persona era un... Recuerden, Usías fue una buena persona también, muy fino, muy bendecido por Dios. Pero no importa lo que sea, él debió haber permanecido en su lugar, porque Dios le dio a él la oportunidad para que ejerciera influencia en los demás.
siendo un rey justo, no un sacerdote. La palabra le prohibía que hiciera eso. No obstante, él fue e hizo la ofrenda. Y cuando recibió la reprimenda, se le dio la palabra que no debía hacer eso. Dios lo había bendecido en sus negocios, o lo que era, pero no debía intentar tomar el lugar del sacerdote. Él estaba fuera de la palabra, pero de todas maneras él lo iba a llevar a cabo, no importándole lo que los demás dijeran. No es la misma actitud de muchos hoy. No les gusta tomar la corrección de la palabra. Por esta razón nos vemos envueltos en un gran concilio de iglesias sin saber hacia dónde nos conducirá, yendo directamente al mundo. Miles y miles de miembros se agregan cada año y no vemos la mano de Dios moviendo en ninguna parte. Muertas y formales, exactamente lo que la Biblia dice que serían. La edad de la iglesia de la Odisea, tibia, vomitada de la boca de Dios. Cristo afuera tratando de entrar y la iglesia por dentro prohibiéndole la entrada. Ese es exactamente el cuadro de hoy, porque el hombre no entiende que su posición viene de la palabra de Dios. Párrafo 34. Y Usías debió haber puesto atención a ese aviso. Recuerden, hoy lo llamamos de cristiano al cual Dios había bendecido. No fue un hombre ordinario, sino que fue uno que era bendecido por Dios, pero que no quería aceptar la corrección. No importa cuánto la palabra decía que así era, él no quiso entenderlo de esa manera por cuanto se sentía suficientemente seguro, creyendo que Dios le permitiría hacer lo que quisiera. Y este es el mal con nuestra gente hoy por todo el mundo. Pensando que Dios le permitirá hacer algo contrario a esta palabra, jamás lo permitirá. Debemos volver a la corrección y aceptarla cuando viene de la palabra. Pero por la manera arrogante como él actuó, no prestó atención a lo que este ministro le decía y pensaba hacer lo que le convenía. Deje que esto repose por un momento en su mente. Amén. Párrafo 35 por último, y prepárese, hermana Erika, por favor, a partir de los párrafos 36. ¿Cómo puede un muchacho encarar a un papá o una mamá piadosa y en forma desafiante en la cara de una madrecita santa, anciana, de cabellos canosos, cuando ella le dice, cariño, mamá te ha enseñado diferente a cómo ha sido tu comportamiento? Y puedes ver a lo largo de esta vida lo bien que me ha hecho. No hagas eso. Y en un momento le da una mirada arrogante y le dice, fuera con tu religión y contigo. Yo hago lo que me da la gana. ¿Cuál será el fin de tal joven? ¿Qué le ha de suceder? Es otro caso perdido. Están perdidos tanto espiritual y moralmente. Y muchas veces también en forma física y mentalmente. Están completamente fuera del alcance de la misericordia. Esa sería una cosa tan horrible para los jóvenes, varón o hembra. Luego piense usted de un hombre o una mujer en el ministerio, un cristiano llamándose hijo de Dios y se fija en los mandamientos de Dios y les dan la espalda y dicen, mi denominación no cree de esa manera. Necesitamos cristianos con influencia. Influenciados por la palabra de Dios, hombres y mujeres llamados para que sean una influencia para la iglesia elegida de los últimos días. Eso es lo que necesitamos. Que Dios nos los conceda. Y allí estarán, sí estarán. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 36 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Influencia, del año 63, 11:30, párrafo 36. Hallamos que Usía, por razón de su arrogancia, fue herido con lepra. Nunca más sanó, nunca más se recobró. Tuvo que separarse de la presencia de Dios y murió en casa de leproso.
o esa línea de demarcación, la línea donde hombres y mujeres pueden cruzarla tan fácilmente, esa línea que un jovencito o una jovencita puede cruzar entre el juicio y la misericordia. Los hombres de negocios la pueden cruzar, cualquiera de nosotros la puede traspasar. Es la línea entre el bien y el mal. Recuerden, la palabra de Dios es siempre lo correcto. Sea la palabra de todo hombre mentira, mas la mía sea la verdad, dice Dios. 37. El herido, y él fue el herido cuando el joven Isaías vio esto. Qué tremenda lección fue para él, al ver que cuando un hombre se sale de su posición, ya sea viejo o joven, pero el que se sale de su lugar, ese mismo tiene que sufrir las consecuencias. No importa cuánto Dios le haya bendecido, aún tendrá que sufrir las consecuencias. Con esto Isaías aprendió una gran lección. ¿Cuál fue? Que Dios pone a cada hombre en su lugar. El hombre no se puede colocar a sí mismo en ningún lugar, pero es Dios quien decide. No olvide eso, es Dios que coloca a cada hombre en su respectivo lugar y nunca se debe tratar de tomar el lugar de otro. No trate de ser algo que no es. 38. Como congresista, Upshaw me dijo en una oportunidad, aquel que fue sanado en una campaña, el Señor me permitió ver una visión en California. Y este había sido paralítico por 66 años y fue sanado instantáneamente por la misericordia de Dios. Botó la silla de ruedas y las muletas y todos los aparatos que tenía. Creo que estuvo aquí mismo en Shreveport dando testimonio de esto. Fue un senador. Creo que ese era su cargo o algo parecido por muchos años. Era congresista del estado de Georgia y a la vez era representante de la Iglesia Bautista en el Concilio Bautista del Sur. También fue aspirante a la presidencia, pero fue derrotado por su posición. Y aquella noche, nunca habiendo ni oído de este hombre nunca, el doctor Roy Davis, el mismo que me dedicó en la Iglesia Bautista Misionera, le había hablado que hiciera contacto conmigo. Cuando entró a esta campaña delante de miles de personas que estaban allí, el Espíritu Santo lo llamó por su nombre, diciéndole todo lo que él era y le dijo que el Señor lo había sanado. Y vino hasta la plataforma sin muletas, sin nada. Tenía la edad de 70 años y algo más. Podía doblarse y tocar los pies con los dedos porque había sido totalmente sanado. Era un gran orador y un gran hombre. Y esta era su expresión. Usted no puede ser algo que usted no es. La frase suena como si fuera mía, no la de un congresista. Él era una persona del sur y ellos usan esas expresiones. Era un hombre con gran influencia con el pueblo. Era un hombre piadoso y murió de la misma manera. Algunos años después, en un servicio con Billy Graham, parado en las escalas de la Casa Blanca, cantó el himno Dulce Comunión delante de un público que venía de diferentes partes del mundo. Ahora lo vemos. 39. Dios coloca posicionalmente a cada uno de sus hombres y nadie puede tomar el lugar de otro. Si alguien lo llega a hacer, solo producirá una imitación carnal y finalmente caerá fulminado. No haga eso, porque es Dios quien lo pone a usted en su lugar. Esto fue lo que vio Isaías, que no podía poner su confianza en ningún hombre. Ese era el hombre más tremendo de aquel tiempo. El rey a quien el resto del mundo tenía que pagar tributos, pero porque se había salido de su lugar, en eso Isaías pudo ver que no podía confiar en el brazo humano, y esto hizo que el profeta corriera al templo a orar. Oh Dios, si la iglesia, si el pueblo que se llama cristiano pudieran ver esto mismo hoy, le impulsaría a correr al altar a orar. Usted no puede ser lo que usted no es. 40. Entonces hallamos que en el templo, cuando estaba orando, siendo un profeta, podía ver visiones. Habiendo nacido con esta capacidad, siendo un profeta, y necesitaba un toque de parte de Dios, pues era Dios que lo había ordenado como profeta, y en la visión del templo, él vio un verdadero rey, vio a Dios levantándose en alto sobre todo el cielo, y sus faldas llenaban toda la tierra y los cielos, y todo el ambiente. Él vio un verdadero ejemplo, en otras palabras. Dios le dijo, mira hacia acá, yo soy tu ejemplo. Si pudiéramos hacer eso en nuestro propio ministerio, estoy hablando con los ministros,
con los hombres de negocio y con los jóvenes. Ministro, si tan solo pudiéramos hacer eso, ¿cómo me gustaría a mí ser un Billy Graham? Ojalá tuviera la educación y la facilidad para acomodar bien las cosas así como Billy Graham. Pero yo no puedo ser un Billy Graham tampoco. Él puede ser quien soy yo. Los dos tenemos nuestro lugar en Cristo. E intentar personificar a Billy Graham sería lo mismo que hizo Usía. Y resultaría en lo mismo, un desastre. Sea usted exactamente lo que es, así como Dios lo hizo. 41. Ahora bien, Isaías era un profeta y fue al templo. Y allí pudo ver al verdadero ejemplo, Dios. Fíjese en los serafines celestiales volando por el templo. Serafín es una poderosa palabra. No es un ángel, sino que es un quemador del sacrificio. Uno que tiene que ver con la expiación porque es el que ofrece el sacrificio para abrir el camino al pecador arrepentido hacia el trono de la misericordia. ¿Qué posición? Es una posición más alta que la de un ángel, más elevado que un ángel, porque los ángeles están siempre en la retaguardia, pero los serafines entran directamente a la presencia de Dios con la ofrenda. Son los que encienden la ofrenda de oración que ha sido hecha, el quemador del sacrificio. Y aquí, allí estaba en el templo, clamando, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Fíjese en eso, allí estaba en el templo del profeta joven, en el templo delante del profeta joven. Su corazón estaba quebrantado, su rey había tratado de usurpar su lugar, queriendo tomar el lugar de un ministro, y había sido totalmente derrotado por Dios, habiéndolo herido con lepra. Este había sido su ejemplo, el cual él admiraba. Hombre, 42, nunca confíe en el hombre, no importa quién sea. Si un hombre santo, no hay tal cosa, déjeme corregir esto, no has ningún hombre santo, no. Tampoco hay iglesia santa, no existe tal cosa, es más bien el Dios santo. No es algún hombre santo, es el Espíritu Santo. En una ocasión Pedro se refirió al monte santo, aludiendo al monte de la transfiguración. Pero no era que el monte fuera santo, era más bien el Dios santo que se había encontrado con ellos en ese monte. No es la iglesia santa, sino que es el Dios santo en esa iglesia. No es el hombre santo, sino que es el Espíritu Santo obrando en él. El hombre fallará y es una total falla para empezar. Cualquiera, hasta el hombre más grande, fallará. Nunca ponga su confianza para ser de algún hombre su ejemplo. Mire a Dios. Cristo es su ejemplo. 43. Hallamos que él desvió su mente de Usía, el rey a quien había amado tanto, y alzando sus ojos vio lo que siempre debía haber entendido, que él era un profeta y que Dios y solamente Dios es quien gobierna en la vida de los hombres y en su iglesia. Notamos ahora qué sucedió. Hallamos que cada uno de estos serafines tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban por el templo, dando voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Clamaban así de día y de noche, porque estaban en la presencia de Dios. ¿Se fijan lo que Dios estaba tratando de mostrarle a Isaías? La santidad y pureza de Dios y la reverencia que deberíamos tener en su presencia. 44. Vamos a revisar bien esta visión por un momento antes de terminar. Ya sabemos que cada una de estas criaturas tenían 6 alas. Miremos estas alas. Con 2 cubría su rostro. ¿Por qué hacía esto? Piensen bien en esto. Aún los mismos santos serafines que moraban en la presencia de Dios tenían que cubrir su rostro santa para entrar en su santa presencia. Esto que jamás han conocido pecado, nunca habían pecado, y es que no existe manera para que pequen. Sin embargo, en la presencia de Dios, tenían que cubrir sus rostros santos. Y luego nosotros, pecadores mortales, hombres corruptibles, tratamos de siempre estar poniendo cosas y añadir a su palabra y a su propósito, y a la vez queriendo enjuiciar a aquellos que están tratando de seguir lo que el Señor dijo que se hiciera. No hay respeto para su palabra. No sé que la palabra
yo sé que la palabra dice tal cosa y que debemos ser renacidos, pero les voy a decir lo que yo pienso. Pero usted no tiene derecho a pensar. Dios ya ha hablado y no hay más nada que decir. 45. Pedro dijo en el día de Pentecostés, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál fue la promesa y qué prometía? El Espíritu Santo que fue derramado. ¿Qué fue lo que alarmó a la gente? Les oían hablando lenguajes que no conocían y se comportaban como si estuvieran borrachos porque estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. El pueblo se mofaba de ellos y se burlaban. Pero Pedro dijo, la promesa es para vosotros. Cuando unos de ellos quisieron arrepentirse y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por cuántos? Para cuantos el Señor nuestro Dios jamás llamare. Ahora bien, quizás la iglesia lo llame a usted, quizás su conciencia lo llame, pero cuando Dios lo llama, Él sabe cómo dirigirse a su siervo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 30 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 46 dice, entonces hombres pecadores, sabios, educados, influenciados por sus denominaciones y parados en sus túnicas denominacionales, tratan de inyectar algo a esta palabra pura e inadulterada. Recuerden que la palabra es Dios. Si un serafín que no conocía pecado cubría su rostro para entrar en la presencia de Dios, ¿cómo apareceremos nosotros en aquel día cuando nos paramos en la presencia de su palabra habiendo sido predicada y cabalmente vindicada por el Espíritu Santo y todavía le damos la espalda y decimos, eso es telepatía o algo parecido? ¿Qué le pasó a este rey, a este gran hombre, a este creyente, a este hombre que fue muy bendecido de Dios? Fue herido con lepra. ¿Qué es tipo de pecado de incredulidad? Para esto no hay cura, solo Cristo. Y de ese mismo él murió. 47. Ahora el pueblo no tiene reverencia para con él. ¿Por qué es que la gente no le tiene reverencia a Dios? Solo a Dios pertenece la reverencia. En dos ocasiones se habla de reverencia en la Biblia y en ambas se atribuía a Dios. Vea, la razón que les falta la reverencia es porque no están completamente convencidos de que Él es Dios. No están plenamente convencidos. Tampoco estaba convencido Usías. Él no estaba plenamente convencido de que Dios guarda toda su palabra. Por cuanto Dios lo había bendecido, Él creyó. Eso me satisface. Y si soy bendecido por Dios, puede hacer lo que quiero. Usted no puede hacer eso. No puede hacer eso. Ustedes jóvenes no pueden. No importa cuán popular sea usted o qué tan fina muchacha o qué tan fino el joven, qué tan fino baila o cuánto lo aprecian en la escuela o que se ganó en una beca. Todo eso es bueno. Nada contra eso. Está bien. Pero nunca piense que pueda usted pisotear la palabra de Dios y que no tenga que dar razón. Ministro, no crea usted que pueda hacerlo sin dar razón. Ninguno de nosotros nos escaparemos. Las amas de casa, hombres de negocio, todos tendremos que dar cuenta a Dios por su palabra. Esto fue lo que aprendió Isaías, pero no están conscientes de su presencia. 48. ¿Cómo nos diría mejor hoy si prestáramos atención a los que dijo David? El Señor siempre está delante de mí. Él ató sus mandamientos en los dinteles de las puertas, en su cama, por todas partes, y aún los ató en su corazón, pues propuso en su corazón no pecar contra Dios. Se mantuvo siempre con la palabra al frente. Por eso fue que dijo, no seré conmovido, porque en todas las cosas que hacía, siempre tenía la palabra por delante. Y eso es lo que siempre deberíamos de hacer nosotros. Este es el orden de Dios. Amén. 49. Bien, el serafín se cubría el rostro porque Dios es santo y clamaba, santo, santo, santo.
Ahora, pasamos a las segundas. Con dos alas se cubría los pies. ¿Qué significaba eso? Humildad en su presencia. Esto es difícil para un hombre que tiene una posición. Es muy duro para un joven que sea bella o para un joven que sea popular en la escuela o sea una estrella de básquetbol. Oh, joven, ¿cómo Dios lo podría usar si tan solo dejara usted que él lo hiciera? Bella joven, con esa belleza de reina que Dios le dio, ¿por qué no lo usa usted esa influencia para el bien del reino de Dios? Pero por eso fue que Dios se la dio, la virtud de ser mujer. Úsela de esa manera y de seguro todo le irá bien. Pero siguiendo cualquier otro camino, de seguro fallará. Usted será un total fracaso. Dios la hizo y nadie más puede tomar su lugar. Nadie puede llenar ese lugar. Así debe ser usted. Párrafo 50. Ahora, humillaos delante de su presencia. Aquellos serafines se humillaban en su presencia. Como Moisés, quien fue un gran hombre, un intelectual, a tal grado que podía enseñar sabiduría a los egipcios y ciencia y la gran sabiduría de Egipto. Nuestra ciencia no puede competir con la ciencia de aquel tiempo. Como ustedes saben hoy día, no construimos pirámides. No podríamos edificar ni siquiera una, como ellos lo hacían en el mismo centro de la Tierra, de tal manera que no importa la posición del sol. En ninguna hora del día hay sombra alrededor. No podríamos construir el esfinge y tantas otras cosas. Tampoco podríamos hoy producir una momia que apareciera tan natural después de miles de años. Hoy solo podemos guardar un cadáver por unas cuantas horas. Ellos entonces tenían algún fluido para embalsamar que nosotros no conocemos. Sus colores no perdían su fuerza y muchas de sus artes y ciencia que nosotros no la hemos podido alcanzar. Escúchenme, jóvenes, ustedes viven aquí en una ciudad que tiene un colegio. Yo vivo en una ciudad que tiene una universidad. Y la ciencia está bien por cuanto no se sale de la palabra de Dios. Pero yo quiero saber, la ciencia no puede darle a uno la vida. La ciencia puede decirnos cómo. Y otra cosa, generalmente la ciencia dice, desmiente después algo que han afirmado y que científicamente fue probado. El otro día vi a un profesor de ciencia hablar de cómo habían probado que unos huesos encontrados tenían 100 millones de años. 2 años después hallaron que la cosa no era así, sino que los huesos habían pasado algún tiempo en agua salada. No hay nada, ni aún la ciencia, que puede decir que la Tierra tiene más de 6.000 años. El cloruro y otras sustancias contenidas en el agua habían deteriorado al hueso de tal manera que al examinarlo creyeron que tenían 1 millón de años. Pero no era así. ¿Cree usted que ellos llegarán a publicar eso? No, señor, no quieren retractar lo que han dicho. Pero aquí está la Biblia, mi hermano, mi hermana, mi hermano y mi hermana joven, y Dios nunca tiene que corregir lo que ha dicho, porque es la verdad y siempre será la verdad. Siempre es correcto. Cuando Dios dice algo, así es. Párrafo 52. Hace poco yo estaba hablando en una campaña y un varón me encontró afuera y me dijo, usted está cortando el árbol que no es, amigo. Y continuó, pues usted ha dicho que el mundo tiene 6.000 años. Le dije, en el orden mundial, así es, tiene 6.000 años. Mire, me dijo, la Biblia dice que Dios creó la tierra en 6 días. Dije, no, Él no hizo eso. En Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y punto. ¿Cuánto tardó? Yo no sé, nadie más sabe. Dios lo hizo y eso allí es un punto y aparte. Allí termina la oración. Y cuando Él empezó a usarlo, la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en Génesis 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Eso es todo, no hay que discutirlo. Yo simplemente lo creo, eso es todo. Dios lo creó, no es negocio mío saberlo.
Estoy contento porque lo hizo y me ha permitido vivir aquí por un tiempo. Él tiene un nuevo donde mora la justicia. Mi fe está edificada sobre nada menos que en la sangre de Jesús, con justicia. Ningún credo, ni denominación, ni ejemplo humano, lo que yo deseo es Cristo y solo Él. Eso es lo que debemos tener. Párrafo 53. Humilde. Moisés, un hombre intelectual, pero cuando estuvo en la presencia de la zarza ardiendo, allí se quitó los zapatos. Él estaba pisando tierra santa, se humilló. Esto es lo que representa la cobertura de los pies, humildad. Fíjense en Pablo, el gran erudito intelectual enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los más tremendos maestros hebreos de su día, sabio, intelectual, con una colegiatura, y él creía que le sabía, que lo sabía todo. Y aquel grupo de gente que siempre estaban haciendo tanto ruido eran unos locos. Y él tenía orden de los sumos sacerdotes de ir allá y tomarlos todos presos, allá en Damasco. Y un día, en el camino hacia allá, él se encontró con la presencia de aquel mismo que le habló a Moisés en la zarza ardiendo, la columna de fuego. ¿Qué hizo Pablo? O más bien, Saulo. Cayó postrado en humildad, cambió la de vertical a postrado en humildad. Párrafo 54. ¿Qué hizo Juan el Bautista, aquel hombre de quien Jesús dijo, no hay hombre nacido de mujer semejante, o que se pudiera comparar con él hasta este tiempo? Aquel gran profeta ordenado por Dios antes de la fundación del mundo, profetizado por Isaías 712 años antes que naciese. ¿Qué hizo cuando vio a un hombre que venía caminando por la congregación y mirando por encima vio descender del cielo aquel fuego en forma de paloma? Él exclamó, yo más bien necesito ser bautizado por ti. Debo menguar para que él crezca. Dios no puede tener dos al mismo tiempo en la tierra. Solo uno tiene el mensaje. Ustedes saben eso. Yo debo menguar. Él es ahora el mensajero. Yo lo he sido hasta hoy, mas ahora Él está tomando mi lugar. Como Eliseo, cuando Elías fue tomado y le dejó el manto a Eliseo, su ministerio ya había terminado y Eliseo debía tomar la rienda allí mismo donde Elías había terminado. Él debe crecer y yo debo menguar, dijo Juan el Bautista. Párrafo 55 por último. Uno debe estar consciente de su pequeñez. Uno no es nada. Uno no es nada. ¿Cómo me gustaría enfocar en eso por unos momentos? Uno no es nada. Permítame. Esto suena sacrílego y crudo. Y no creo que el púlpito sea el lugar para chistes. No importa quién sea el ministro. Esto ha llegado a ser un lugar de chistes y alboroto de Hollywood. Allí está el problema. Pues Hollywood por medio de la televisión se ha apoderado el púlpito. Nuestras mujeres desde hace mucho tiempo se han rendido a la diosa de la moda de Hollywood. Luego el púlpito se metió a Hollywood por medio de cantantes y hombres de talentos, etc. ¿Cuán astuto es el diablo? No se puede mezclar aceite y agua porque no se pueden ligar. Fíjense en la gran influencia que la gente puede ejercer sobre otros. Todo lo que uno hace produce una influencia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 56 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Influencia, párrafo 56. Si usted desea saber qué tan grande es, meta su dedo en el agua. Entonces saque el dedo y trate de buscar el lugar donde estaba metido el dedo. Usted no es nada. Ahora, Dios puede funcionar sin usted y puede funcionar sin mí, pero nosotros no podemos hacer nada sin Él. Tenemos que tenerlo a Él, porque Él y solo Él es la vida. No es conocer su libro, tampoco es saber esto o aquello, ni es conocer un credo, pero es conocerlo a Él. Y eso es la vida, es conocerlo a Él como la persona, Cristo en nosotros, la palabra hecha carne en usted. Eso se logra al conocerlo a Él.
es cuando usted y él llegan a ser uno, tal como dije anoche en la super señal. Él tiene que venir en usted, Dios y el hombre tienen que llegar a ser uno. Es cuestión de ser consciente de su pequeñez. 57. Para finalizar, deseo reafirmarme a las otras dos alas como tercer punto. Él podía volar con estas dos alas, fíjense. Tenía su rostro vestido de la santidad de Dios y en reverencia. Tenía los pies cubiertos en humildad y con las otras dos se podía poner en acción para moverse. Así Dios le estaba mostrando a su profeta cómo debería de ser un siervo preparado. Aparta tu mirada de Usías. He aquí el ejemplo que te he enviado. Cubre tu rostro en reverencia. Cubre tus pies en humildad y ponte en acción. Oh, qué ejemplo. Él se había fijado por tanto tiempo en Usías y vio cómo falló. Ahora Dios le estaba diciendo que debía ser. Las estaba mostrando un siervo bien preparado y con eso se lanzó en acción. 58. Igual a la mujer junto al pozo, ella entró en acción tan pronto como Jesús le dijo que había tenido cinco maridos. Esa mujer había estado esperando que algo así sucediera. No habían tenido profetas por 400 años y un día ella fue a buscar el agua e inesperadamente allí encontró algo real. Algunas veces y en algunos lugares Dios se presenta ante nosotros en formas inesperadas. Espero que lo haga en esta mañana. Se presentó ante ella cuando menos lo esperaba y cuando él le dijo, mujer, dame de beber. Ella comenzó a platicar con él acerca del agua y que él no tenía nada con qué sacarla. Jesús le dijo que tenía agua, pero que ella no necesitaría ir hasta el pozo para obtenerla. Entonces comenzaron a hablar de los ritos religiosos y dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús después de un rato, 59, ¿quién era él? Era la palabra. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hebreos en el capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más poderosa que una espada de dos filos y penetra. No es algo que toca suave y con cariño, corta de verdad, entrando y saliendo, penetrando hasta el tuétano de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra hecha carne. Allí estaba. ¿Qué hizo él? Miraba a los hombres y discernía sus pensamientos, porque él era la palabra inmutable, y hoy lo sigue siendo. No ha cambiado. Ahora fíjense en esta palabra inmutable. Él miró directamente a aquella mujer. 60. Y allí estaba ella. Como diríamos hoy, una mujer de mala fama, una prostituta de la calle, quizá desde niña había sido dejada en la calle. Sus padres la habían echado del hogar, lo mismo que sucede con demasiadas frecuencias hoy en día. Pero allí estaba aquella amable y bella joven. Quizás tenía 18 años, ya debiera haber salido del colegio y había tomado un rumbo equivocado. La moral de su vida estaba en decadencia. No tenía nada de dónde afirmarse, sin embargo, era una joven hermosa. Salió a buscar agua y se encontró con un hombre que le habló. Y ella le dijo, aquí tenemos segregación, no deberíamos hablar conmigo. Tú eres hebreo y yo soy samaritana, y además, mira quién soy. ¿Por qué hablas conmigo? ¿Qué quieres? Pueden ver, su motivo estaba equivocado. 61. Muchas veces, ¿qué si aquella mujer hubiera tirado el cántaro al suelo y se hubiera ido, como hacen algunos que se levanten y salen de estos servicios antes de averiguar? Entonces no hubiera sucedido de esa manera. Pero había algo respecto a aquella simiente predestinada, que hay algo interesante en esta persona. Entonces ella comenzó a hablar con él. ¿Qué sucedió? Le reveló las cosas que había hecho. Y cuando lo hizo eso, cuando le declaró las cosas que había hecho, entonces ella dijo, Señor, me parece que eres un profeta. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo llegó ella a saber que él era un profeta? Porque la palabra había llegado a él. La Biblia dice, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él.
si lo que dice es la verdad, entonces oídos, porque es mi representante, él es mi palabra manifestada. 62. Y siguió diciendo, Señor, no hemos tenido profeta por 400 años, y yo entiendo que tú eres un profeta. No tenemos escrituras que nos diga que nos toca un profeta ahora, aparte del Mesías. Sabemos que el Mesías está por venir, y esto que esa es la señal de un profeta. Sabemos que él viene y que hará estas cosas. Y entonces Jesús, la gran suficiencia, vino y dijo, yo soy, amén, que inmediatamente no se escandalizó ni se fue corriendo, ni dijo, no lo quiero escuchar, sino que más bien se cubrió el rostro y dijo, reconozco que estoy errada. Humildemente pidió, dame de esa agua, Señor, lo cual no tengo que venir aquí a buscar. ¿Pueden ver cómo Dios prepara a su pueblo? 63. ¿Y ahora qué? Ahora estaba lista, entonces le fue revelado. Ese es el Mesías, e inmediatamente entró en acción. ¿Detenerla? Imposible. Ella fue corriendo a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. Le hemos estado esperando al Mesías y allí está. Y la Biblia dice que la gente de esa ciudad creyó por el testimonio de esa mujer. Ella tenía algo tan real que podía desplegar después del encuentro con Jesús, trayendo consigo los resultados directos que había aprendido de su estudio bíblico, que le instruyeron en lo que debía ser el Mesías. Con su influencia pudo convencer a los hombres que aquel era el Mesías. Por 400 años no habían tenido alto ni semejante, y ahora he aquí el hombre, su testimonio, aunque era una prostituta, trajo convencimiento. 64. Oh, jovencita, quizás tú no estés viviendo esa clase de vida, pero tan solo pudieras encontrarte en aquel del cual te estoy hablando, oído. ¿Qué influencia tendrías entre tus compañeros de escuela? Joven, al igual que Saulo, educado e inteligente, qué tremenda influencia fue para todo el mundo cristiano. Fue enviado como apóstol a los gentiles cuando tuvo el encuentro con Jesús en la forma de la columna de fuego, sabiendo que era el mismo Dios que había sacado a su pueblo de Egipto, a Israel de Egipto. Puedes encontrarte con este mismo Dios. Esa es la Biblia manifestada, probando que él es Dios. Su vindicación aquí en la tierra ahora mismo, que su palabra se ha dado a conocer, porque él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Qué gran influencia serás para tu iglesia, para tu comunidad, para todos aquellos que están en contacto contigo. Serás una persona cambiada. Sí, Señor. 65. Cuando Pedro vio y fue convencido, sabemos que había estado pescando toda la noche sin resultado alguno. Él era un pescador. Conocía los cambios de la luna y, por lo tanto, la influencia que tenía en la pesca, pero era suficientemente bondadoso para sentarse y escuchar a Jesús por unos momentos. No se levantó para irse, se quedó para oír todo el sermón. Y después del mensaje y todo había terminado por razón de que había mostrado bondad. Había pescado toda la noche sin pescar nada. ¿Cuántos Simones estarán aquí en esta mañana? ¿O cuántos escucharán esta cinta? Simón, tú has saltado de los metodistas a los bautistas, pentecostales, unitarios, bailarlos, trinitarios, etcétera, sin resultado alguno. ¿Por qué no te sientas a escuchar por un momento? Presta unos cuantos momentos de tu tiempo a Cristo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Mensaje Influencia, servicio realizado en Shiver Point, Luisiana, Estados Unidos, del día 30 de noviembre del año 1963. Párrafo 66 dice, fíjense en bien cómo viene la palabra. Simón, ahora es el momento cuando él lo va a comisionar. Echa la red para pescar. Y cuando él tenía los pescados en las manos, dijo, Señor, he pescado toda la noche. Esto está más allá de mi entendimiento, pues no sé cómo explicarlo. Yo tampoco sé explicar cómo funciona. Yo no sé de la mecánica. Es en la mecánica, en la dinámica, en donde yo estoy interesado. Perdón. Yo no sé cómo él lo hace, pero él lo hace por cuanto lo prometió.
Él bajó la red porque sabía que si no había peces, y Dios dijo que habría peces, entonces con más ganas lo lanzó. Usted dice, yo he estado en el altar y he hecho esto, esto y aquello. He intentado todo. He tenido altas y bajas. ¡Lanza la red! Ese es el mandamiento. Cuando él pescó todos esos peces, ¿qué hizo? Primero, se cayó de rodillas en reverencia y respetó y clamó y exclamó, apártate de mí, Señor, que soy un pobre hombre pecador. ¿Qué es eso? Reverencia y humildad. ¿Cuál fue la respuesta de la palabra? No temas, Simón, porque de ahora en adelante serás un pescador de hombres. En acción. Y él murió en acción. Oh, hermano. El hombre ciego que fue sanado no fue. No podía explicar cómo fue que lo había hecho. Y no sabía si era pecador o no. Pero dijo, para mí es extraño que ustedes sacerdotes me hagan esa pregunta. Le preguntaron, ¿quién te sanó? Ya le habían preguntado a su madre y a su padre, pero ellos habían dicho, ya los sacerdotes les habían dicho, si alguien asista a los servicios de Jesús, él es un loco. Y si alguien asista a sus servicios, quedará excomulgado de esta iglesia. Lo echaremos, eso es lo que la Biblia dice. Lo pondremos fuera de la iglesia y asiste a ese servicio. Párrafo 68. Pero en el caso del ciego, el servicio había venido a donde él estaba y Jesús lo sanó, amén. Luego sus padres, con temor de perder su dignidad siendo miembros de aquella gran iglesia de la ciudad, y tenían vergüenza de decir algo al respecto, y lo enfocaron todo en el joven y dijeron, pregúntenle a él, ya es de edad. Vayan y pregúntenle cómo sucedió. Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero de allí no podemos decir más. ¡Oh, qué creyentes manufacturados, fronterizos y tibios eran estos! Pero a este hombre que había sanado de los ojos, le preguntaron, ¿quién te sanó? Él dijo, uno llamado Jesús de Nazaret. Sí, señor. Él se había mantenido en humildad. La obra estaba hecha. Ellos le dijeron, ese hombre es un pecador, no sabemos de cuál escuela graduó, no pertenece a ninguna organización, no tiene tarjeta de compañerismo, no tenemos nada que ver con él, sabemos que es un pecador. Bien, dijo él, esa es una cosa extraña, un hombre que puede abrir mis ojos, aunque esto no ha sido hecho ni desde la fundación del mundo, un hombre, un ministro me abre los ojos. Y esto nunca ha sido hecho en todo el mundo. ¿Y ustedes? Los religiosos que se supone conocen cada renglón de la palabra y no saben nada de él. Eso es algo extraño. 69. La misma Biblia dice que cuando él viniera, los ciegos verían, los cojos saltarían como venaditos. Ellos debieron haber visto que la palabra se estaba manifestando. Pero el joven sabía, él había estado presente. ¿Qué hizo? Él estaba en acción. Estaba listo delante de su patrón. Estaba listo delante de los sacerdotes, listo delante del concilio, estaba listo para cualquier cosa porque había reconocido a Dios y se había humillado y entrado en acción con su testimonio. Ese es un verdadero siervo. La columna de fuego debe poner en acción hoy cuando lo hemos visto vindicada en las palabras de su promesa para esta hora, para este último día. Esto debería poner todo el movimiento de Dios en acción. Pero el programa está en que nuestras organizaciones dicen, esperen un momento, eso no vino a través de nuestro grupo, esos son del nombre de Jesús, son unos renegados, son unos bautistas, ven, no lo pueden ver, correcto. Párrafo 70 por último. La señal, oh, la señal de su venida está a la mano y sabemos que no hay nada en esta tierra. La ciencia nos dice que estamos a 3 minutos para la medianoche, eso nos fue dicho hace varios años. Por lo tanto, debemos estar quizás a 1 minuto de la medianoche. No sabemos en qué tiempo el barril de pólvora explotará. Fíjense en las elecciones que serán mañana. Eso sería suficiente, encender uno solo. Y cuando las pantallas de los radares capten la explosión atómica, habrá un desencadenamiento. Pero para entonces la iglesia ya se habría ido. Entonces, si eso puede suceder en cualquier momento y la iglesia tiene que subir antes de que eso acontezca, ¿qué tan lejano será?
las cosas que él dijo que acontecerían, su ministerio y lo que llegaría a suceder en estos últimos días. Lo estamos viendo noche tras noche, día tras día, y diciendo que el tiempo está a la mano. Oh, debemos de humillarnos y ser humildes y entrar en acción, correcto. La palabra cumplida debería ponernos en acción. Nosotros, al igual que el profeta Isaías, hemos visto el resultado de personas que se enaltecen a ellos mismos, los cuales dicen, si esto va a estar en alguna parte, estará en nuestra denominación. Si viene a través de la Trinidad, bien. O si viene por los trinitarios, bien. O si viene a través de la Iglesia de Dios, o por los metodistas, bautistas, católicos, o los presbiterianos, muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto aquí en Milagro, Ecuador. Y por lo tanto vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 71 de este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 30 de noviembre del año 1963. Agradeciendo a todos ustedes, a nuestro Padre Celestial, por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, alimentarnos de este alimento, Señor, de águilas de este último tiempo. Un mensaje glorioso que vino en la escena, eso es los siete sellos. Un mensaje del día, sino que en los días de la voz de la... sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh, Padre, venía ahí introducido a revelar esos siete sellos, Señor, y eso fue la clave. ¿Cómo podemos entender quién eres tú, oh Padre? ¿Y cómo podemos también ver y desnudar a ese Satanás que vino en la escena y es, reino de, y es dueño de este reino, Padre? Por eso tú dijiste, oh Padre, que venga tu reino, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso y un mensaje glorioso que has enviado. Más adelante tenemos un servicio de culto y permite entrar en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el cordero ha abierto el acceso. El cordero ha abierto el acceso. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de
En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida, cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra, cantada Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, de todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación.